Hoy presentamos Colegio en Peligro. Alerta, siempre van. Es la banda más zarpada del lugar. Por arriba, por abajo, palo y palo vamos a llegar. Por delante, por detrás, la brigada siempre lista está. Se viene el escuadrón con la garra y la polenta del mejor. Por arriba, por abajo, pongan huevo, vamos a ganar. Por delante, por detrás, la brigada siempre lista está. Una vez más, alerta, siempre van. Es la banda más zarpada del lugar. Por arriba, por abajo. Fui a buscarlo a la casa. El muy loco de Nico se escapó con la frutita. Pero ojo, lo que te digo, muere acá, ¿entendés? Pero Echeverry, ¿por qué me está tomando? ¿Por una vecina chismosa? Quédese tranquilo, sé muy bien guardar un secreto. Aguante, tigre. Aguante lo que sobra. Buen día, tigre. Buen día, oficial. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Venga, no me dejes solo, quería hablar una cosita. Venga, chiquito, ven. Sí. No estoy bien, no he pegado un ojo en toda la noche, lamentablemente. Y la culpa la tienen varias personas de acá de la base que no me quieren decir cuál es el paradero de Nico. Yo sé que ustedes lo saben. ¿De Nico, dice? De Nico, exacto. No, yo no tengo la menor idea. No tiene idea, no. Le tiembla el pulso y la taza de esta manera. ¿Por qué le tiembla? No sé. Fíjese que a mí, que yo no he dormido, no me tiembla en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque soy un brigadista que tiene temple, claro. Cosa que usted no tiene porque está mintiendo. Señor, perdón, ¿sí? Tiene una llamada. Es la madre de Inés, la chica de la lavandería. ¿Ve? Me contagió la gran perra. ¿Hola? ¿Señor Francachela? Sí, habla la mamá de Inés. Usted estuvo hace unos días acá en mi casa por el asunto de ese mocoso, su ahijado, o lo que sea. Sí, Nico. Quiero que sepa que mi hija se fue de mi casa llevando un bolso con ropa y yo le digo que voy a ir a hablar personalmente al trabajo de ese tal Nico porque estoy convencida de que se llevó a mi hija. Deme la dirección. ¡Deme la dirección, le digo! ¿Seguro que no querés tomar nada? Mirá que el viaje a Bariloche es largo. No, gracias. Son muchas paradas hasta Bariloche. Esta es la primera. ¿Estás arrepentido? ¿Yo? No, para nada. ¿A dónde vas? No, a ver unos ositos que hay ahí. La información local. Fueron destrozados muebles inútiles de un colegio. Los autores del lamentable hecho huyeron llevándose equipos didácticos de los alumnos. ¿Quién será el instigador de estos desmanes? Sí. Es el terreno ideal, ¿eh? Fíjate, topadora. Por aquel lateral vienen los camiones con la merca. Ahí disimulamos el taller. Y por este lado del edificio hacemos de pantalla la venta de coches usados. ¿Qué tal? Sí, pero eso siempre y cuando los del colegio privado se vayan, jefe. Quiero el terreno limpio, ¿entendés? Y si la directora no afloja, hay que seguir asustándola. Le vamos a voltear el colegio de a poco. Permiso, señor. ¿Qué pasa? Hermosa voz, señor. ¿Sí? ¿Le quería decir ¿le puedo hablar un minutito con usted, por favor? Justo ahora tiene que ser, pues yo ahora me iba a afeitar. Ah. Estoy preparando el jabón para afeitarme, pero claro. Si tiene que ser ahora, sí. Bueno, que sea ahora. Muy amable. ¿Qué usted se afeita con? Perdón. ¿Con broche? ¿Por qué se ríe? No,
No, serio, no. Póngase serio. Sí, perdóneme, no sé, ¿usted se afeita con eso, señor? Sí, yo me afeito con esto. Déjese de broma. ¿Usted señor. Se afeita con otra cosa? ¿Qué le pone, manteca? No, pero un poquito más actualizado, señor, con crema, con esas cosas descartables, ¿sabes? Es de la época de Dios. Usted métase en su vida. Perdón. ¿Eh? Perdón. Usted afeítese como quiera afeitarse, yo me afeito a mi manera. ¿Conoce a mi manera la canción esa que escribió el Frankie Sinatra? Sí, Frankie, sí, señor, ¿eh? Sí, la conozco. A mi manera. A mi manera. Así que, muy bien, señor. Bueno, ¿qué tiene que decir? Sí, no, bueno, ¿quiere que lo afeite yo, señor? Porque lamentablemente el... ¡Vaya a buscarme el espejo! No, sí. Que lo necesito justamente para afeitarme. Se lo llevó a su dormitorio el espejo usted. Quería terminarle justamente la frase. El problema es ese, que yo llevé el espejito mío, pero lamentablemente se lo llevó Nico. En un bolsito se lo llevó él. Así que por eso, si usted quiere... ¿A Nico se llevó sí. el espejo? Pues yo le puedo hacer de espejo. Yo lo afeito. Permítame, señor. No, el tema fue así. Se lo llevó. El chiquito salió, evidentemente, en todas sus cositas de las casas, metió en el bolso el tema del el espejo. Y me... Permiso, señor. Haga así. Allá, señor. Ay, va, qué hermosa piel, señor, cómo se desliza con el jabón. Entonces, me llamó la mamá de la nena que él sabe, la nena esta. ¿Puede extender, señor? Ah, gracias. Sí, la nena. ¿La madre? La mamá de Inés, la chica del lavadero. Exactamente, que está saliendo con el pie. Que salga con Nico. Exactamente. Enojadísima me llamó. Además, no entiendo cómo. Acá es medio duro la barba. Ahí. Señor, póngale más. Estoy yo, señor, olvídese. Entonces me preocupo porque encontró el teléfono de mi móvil. Coño, ¿dónde sacó este teléfono? Y usted no me tiene que preguntar, de dónde sacó el teléfono. Se empezó a enojar porque aparentemente Nico llevó... Perdóneme, señor. No, me sonríe porque usted siempre con su teléfono, siempre con el sí, teléfono. Sí, porque es muy útil el teléfono celular. Le voy a redondear la frase. Redondela. Entonces ella dice, yo estoy enajenada jabón, porque... Jabón. Señor, estoy conversando, yo no se puede hacer todo al mismo tiempo. Bueno, en un momento me dijo ella, yo quiero preguntarle decididamente el por qué. Qué gracioso, me le quedan como unos cuartos que le puse con la crema. Entonces, aparentemente, la locura de la madre es que la nena parece que se fue con Nico, señor. Entonces, ¿con Nico? ¿Y la madre le dijo eso? O sea, como está enloquecida, dice que me obligó prácticamente a darle la dirección de la base y viene para acá. Dice que quiere hablar con el padrino del chico, o sea yo, y con el patrón de donde trabaja, o sea, digamos, usted. Semejante cabeza hueca, ¿cómo se le ocurre? Dejarme los zapatos toda la noche en el techo, con la lluvia se pusieron todos duros y crujen permanentemente, no puedo caminar. Bueno, yo no sabía que era suyo. Lo que pasa es que se lo tiré a un gato que estaba emplomando. Pero esto, con esta papa cruda, se lo paso acá en la suela y no cruje más, Gerdo. Pero ¿cómo se le puede ocurrir con la papa cruda? Usted es increíble. ¿Se da cuenta lo que ha hecho? Crujen cada vez más. Bueno, lo que pasa es que hay que domarlo, Gardo. ¿Usted sabe cómo se doma? No. Así, potro. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué... Cuidado. ¡Atención! Cuidado. Parte para el oficial Gardo. Sí. Presentarse en jefatura. Sí, el nuevo pardepe. Sí, fíjese, super jefatura. Ahora voy con zapatos y con sonido con estéreo. Hasta luego, Bart Simpson. Adelante, oficial. Luego. ¡Gil! ¿Se puede saber qué pasa? Pasa, Gladiola, que hay revisación de cofres, ¿viste? Y entonces queremos que nos guardes esto, si podés, ¿no? Mirá, ¿sabés lo que es esto? Esta es la revista que tiene el Bikini Open de febrero, mirá. Con las chicas que hay acá. ¡Ah, ya sé! ¡La podemos llevar a Rosario! ¿Cómo vas a llevar una revista a Rosario? ¿La llevamos? Con las frutitas que hay allá. Bueno, sí. Bueno, vos tenésla. En todo caso, nosotros te la pedimos, ¿está bien? Gracias, Gladiola. Ay. Para todo el año. ¿Pero por qué no se pasa la papa cruda en el cerebro? Atiéndame, por favor. Usted como psicólogo, usted como oncologista, son las únicas personas que pueden sacar de este apuro porque esta mujer no va a tardar en llegar. ¿Qué puedo hacer yo, Francachela? Fundamentalmente como psicóloga, que le explique que estos chicos fue una travesura que tuvieron, que es de chicos irresponsables, que bueno, pero que fundamentalmente Nico es un brigadista y los brigadistas tenemos un código de honor. ¿Eso qué tengo que ver? Y bueno, usted como oncologista puede ir pensando, por favor, debajo de qué árbol me pueden enterrar porque esta mujer me mata. Yeah.
¿Qué es eso? Usted me mandó llamar, señor. Ya sé que lo mandé llamar. ¿Ese ruido qué es? Una descarga de su radio, señor. Hay un problema de frecuencia. De la radio. Bueno, entonces pues, inmediatamente la manda a arreglar porque las pilas deben estar sulfatadas. Sí, señor. ¿Eh? Así que lleve la radio inmediatamente. Dígale, por favor, al jefe de guardia que si llega a llamar a mi sobrina me avise inmediatamente porque resulta que anoche ella tenía una fiesta. Yo estoy llamando a la casa y no me contesta nadie. Estoy un poco preocupado. Me imagino a la orden, señor, y siempre listo. Sí, para jorobarme la vida. Sí. Va, vale. ¡Señorita Funes! ¡Han destruido la dirección! ¿Qué es esto? Quiero que vuelvas a hablar en 10 minutos. A ver si te firman esto. ¿Y si se niegan a firmar? Entonces no va a quedar un aula en pie en todo el colegio. ¡Permiso, señor! Sí. Disculpe que lo moleste, señor, pero ya se acerca la primavera y para esta altura, todos los años, nosotros empezamos con las clases de aeróbic en el gimnasio, ¿no? Ah, ¿y cuál es el problema? No, problema ninguno, señor. Lo que pasa es que vienen los primeros calorcitos y yo me preguntaba si podríamos hacer la gimnasia al aire libre. Sí, está bien. No creo que el problema pueden todos. No, un momento, no se alegre tanto. Tú no. Menos mi sobrina porque no quiero que se vive con ella. ¡Señor, que jamás! Todos, usted. Odio cuando se... ¿Están jurando por ahí? No, Bueno. Vamos a poner atrás. ¿Acción? No te hagas el banana, que a vos también te gustaría irte con una amiguita a la pileta. ¡Atención! ¿Pasa algo, señor? No. Lo que pasa es que yo cuando me afeito a veces me distraigo por breves segundos y tengo miedo de cortarme, ¿no? Entonces me digo, ¡atención! Claro. Porque hay que estar siempre atento, ¿no? Bueno. Señor, tiene una llamada de una docente. Le pregunté por qué asunto hay. Parece que está destruyendo el colegio, señor. Acabo de comunicarme recién con la superjefatura por el asunto del colegio. Y ellos me dicen que, bueno, que investiguemos, pero con mucho cuidado, ¿eh? Porque así podemos sorprender a los vándalos con las manos en la masa. Está todo solucionado, señor, gracias a la oficina de dirigencia. Pero a partir de ahora no me llaman oficial, llámeme profesor. Fracasito con el apellido. ¿Qué tal? ¿Por qué? Voy a ser profesor. Vamos a entrar al colegio, pero imaginando como somos profesores, para que todo el mundo se confunda. Es decir, por ejemplo, Gladiola va a ser profesora de química, Echeverri va a ser profesora de educación física. Yo, ¿la va entendiendo cómo es? Pero usted... ¡Permiso, sí, señor! Adelante. Disculpe que esté molesta. Es que hoy empezamos con Echeverri las clases de aeróbica, al aire libre. Y bueno, no sé si les gusta, Verde Esperancita, ¿qué tal? ¿Gusta? ¿Permiso? No sé, tendría que pensar. Bueno, piénselo, señor, piénselo. ¿Qué tenés que pensar? Es una barbaridad. ¡Venga acá! ¿Qué es eso? ¿Dónde cree que va usted? Ay, ¿qué me pasó? Siéntese, métame. ¿Con quién está en el cuerpo, sí? Estamos dando su idea. Sí. Así que continuar. Sí, señor, perdón. ¿Profesor de qué va a ser usted? De anatomía, señor. Ah, ¿de anatomía? Sí, muy bien, perdón. Me gusta. Voy a preparar un móvil para que salgan inmediatamente para allá. Perfecto, señor. Ay, cuántas cosas juntas, Ahora mismo que no venga la madre de Inés porque me vuelvo loco. ¿Oficial? Sí. Acaba de llegar la mamá de Inés y pregunta por usted. ¿Está muy enojada? Fuera de sí, señor. Uy, la gran. Hágala pasar, pues dígale. No, que yo ya voy para allá. Muy bien. Uy, aguante, Guille, por Dios. ¿Hola? ¡Nico! Quédate tranqui, estoy en una terminal. ¿Con quién hablas? Con información. Quería saber qué temperatura hace en Bariloche. Me estuviste mintiendo. No, ¿por qué decís eso, mi amor? Porque se fue el ómnibus. ¡Nico! ¡Nico, hola! ¡Nico! Bueno, ¿qué tal, jefe? No está, pero si le puedo ser útil, soy el oficial a cargo. Si usted es el oficial a cargo, debería saber que el oficial Fifone está bajando una cama solar. ¿Una cama solar? Así es, una cama solar. Y yo como ecologista no voy a permitir que aquí se tome sol artificialmente. Sí, está bien. Hay muchas formas de tomar sol. Por ejemplo, haciendo gimnasia, que es lo que voy a hacer ahora mismo en el polígono de tiro. No, pero escúchemelo. No, pero... Dios. ¿No en el polígono de tiro? ¡No! Están haciendo ejercicios ahí, se van a matar entre ellos. No hay caso.
Tano, te quería preguntar. ¿Vos trajiste una cama solar en la camioneta? Sí, así es. Acá está el manual. ¿Eh? Mira, es bárbaro. Te pones acá. Tomás solcito así. De tostar te pones acá. Haces medio perfil. Además, ¿por qué hay que hacerlo ahora? Llega la primavera en este momento. Claro. ¿Entendés? Se desnudan las flores, los pajaritos cantan, sí, y los potrillitos relinchan. No, me todo, pero escúchame, quiero decir una cosa. La que no le gusta nada, es la gente top, ¿entendés? Y claro, porque esa es ecológica. No le gustan las cosas artificiales. Y vos dale, es un comentillo esta brigada. Todo el mundo al cachopo, de acá, de allá. ¿Por qué no viene la gente top y me lo dice en la carita, ni, eh? En la carita del potrillito. Sí, sí. Además, ¿vos sabés quién firmó la boleta de compra de esta cama solar? No, ¿quién? La sobrina del jefe, ¡ja!, que está muerta el... con el potrillito. La... ¿Quién está muerta con usted? Otra vez, la sobrina del jefe. La sobrina del jefe de personal, donde compramos esta cama solar. ¿La cama solar? Sí, está muerta. ¿Compró la cama solar? No, no. ¿Y dónde va la cama solar? No, eso quería... ¿Y a mí qué me importa? ¿Qué me importa? Bueno, ¿para pregunta, qué hablo de la cama solar? Vaya recepción. Hay una señora que fue a ver a Francachela. Sí. Acompáñala a mi espacio. Mira vos las chicas del bikini open de febrero. Ay, las pavadas que compra. Viéndome a mí aquí en la base. No me disculpa, Francachela. Claro, pero esto es un loquero, señor. Realmente eso. Porque yo estoy como profesor para ir al colegio. Míreme el look, yo, y la serenidad al hablar. No, está perfecto, le queda maravillosamente bien el look. Pero usted primero hace lo que yo le voy a decir. Primero vaya a atender a esta señora, tranquilícela, porque ella está muy mal por el problema de la hija. Sí, sí. Después va al colegio. Sí, perfecto, señor. Lo que pasa... ¿Qué hace acá usted? Ay, estaba corrigiendo algunas cositas. ¡Uy, mire! ¡Prepárese inmediatamente para ir a la escuela! Sí. ¡Prepárese! Usted tiene que ir con profesora de química, vístase. Sí, señor. ¡Hacerlo, hombre! Esa barra. Estoy como... Usted está como... Lo noto que... Nervioso. Nervioso, calme sus nervios. Es una misión, estoy componiendo un personaje, señor. Bueno, interpréteme. Calme sus nervios y atienda a esa señora. Sí, sí, calma sus nervios, atiéndase con qué... Es verdad, no me tengo que poner nervioso. Vamos, Guille, tranquilito. Si Nico habló, va a volver a hablar. Tranquilo. Adelante. Adelante. ¿Cómo le va, señora? A mí me va muy mal. Caramba. Además, no es con usted con quien quiero hablar. Me han informado que aquí hay un jefe. Exactamente, así es. Bueno, con él quiero hablar. Bueno, si yo le iba a decir que hable con el jefe, justamente un hombre respetable, probo y... Bueno, que venga cuanto antes, por sí, favor. Cómo lo trataba. Tú me siento si es tan amable, señora. Sí, descansa. Estoy bien de pie, gracias. Correcto, me parece bárbaro. Quisiera un cafecito, que ya le mando salir un cafecito. ¿Cafecito? ¿Chocolatada o...? Una revistita de las del jefe, que seguro es un intelectual, tal vez le haga. Ya estoy con usted, señora, ¿eh? Pa, pa, pa. De bikini open de febrero. ¿Qué es esto? Ah, señor. Recién llegó. Es un fax de superjefatura con la denuncia de la directora del colegio. Destrozos en la dirección y amenazas de nuevos desmanes. Bueno, cuando se desocupe Francachela, que vaya inmediatamente para el colegio. Ya me desocupé, señor. Yo me ocupo. Ah, bueno, perfecto. ¿Qué pasó con la madre de la chica? Mire, él no me quiere atender a mí. Lamentablemente quiere hablar con el jefe, o sea, usted. Pero quédese tranquilo, la dejé bien mansita, le di una revista para que se tranquilice, lo está esperando. Bueno, señor. Gracias. ¿Eh? No, gracias. Por favor. Bueno, bárbaro, estamos... ¿Dónde está Gladiola? No sé, señor. Bien, profesora. ¿Estamos listos? Síganme, profesores. ¿Novedades? Hablé con la directora. ¿Y? No se piensan ir. ¿Ah, no? No. Entonces vamos a mandarle un último aviso. Y después le haces una visita personalmente. Si no firman y se van, dejo de llamarme Bronco. Vos, vení acá. ¿Qué tal si haces puntería en el vidrio de aquella ventana? Es un buen blanco, ¿no? Ah, usted quería verme, señora. Soy el jefe de la brigada. Encantado de conocerla. No puedo decir lo mismo. Si usted es el jefe,
¿Cómo serán sus subordinados? Perdón, no le permito, señora. Yo soy un hombre respetable. ¡Qué lee esta basura! No tiene vergüenza. Hágame el favor, hombre grande. Bien, ¿estamos preparados? Señor. Usted parta al laboratorio de química de la Diola, vaya. ¿Por qué yo? Siempre yo tengo que ir, no voy. ¿Cómo que no va? Tiene que ir usted, caramba. Vamos, ¿qué se está retomando? Anote, por favor, Echeverri. Sábado y domingo próximo no va a ser teatro en Rosario Sábado Gladiola. Sábado y domingo, ¿qué número, señor? 18 y 19, no hace teatro en Rosario Gladiola y se acabó. Basta. Señor. ¿Sí? Voy al laboratorio de química. Perfecto, me rectifico. Hace teatro en Rosario Gladiola. Vaya nomás. Gracias. Vaya nomás. Te voy a dar. Y usted, por favor, fíjese dónde está el patio de ejercicios. Entonces, con el pretexto de hacerse pasar como profesor de educación física, usted me estudia un poco el terreno. ¿Estamos? Muy buena idea, señor. Vaya. Cualquier cosita me llama por el handy. Exactamente, vaya, quédese tranquilo. ¿Usted cree que esto va a resultar? Me han destrozado todos los vidrios. Tranquilícese, señora directora. Estamos en eso. Tenemos hasta gente de maestranza. El Gardo va a ser de portero. Un minuto, por favor. ¡Don Gardo! Ah, acá está. A la orden, señor. La señora directora. ¿Cómo está, señora? Don Gardo, el portero de la escuela. Sí. Quiero que me tome una escobita y me barra toda la escuela, si es tan amable. ¿Eh? Sí, sí, vaya nomás. Sí, sí. Vaya nomás. Sí. ¿Y dónde la...? ¿Qué busca? La parte mía, el aula mía, la sección... No, es que tenemos una clase práctica hoy. Ah, perfecto. Bueno, bárbaro, la voy a tomar a cargo. ¿Y de qué tema interesante será? Disección de un sapito. No puede ser de un osito peluche, ¿no? Tronco, parece que lo de los vidrios dio resultado. Hay movimientos en la escuela. Es que no quiero que haya movimiento. Quiero que se vayan corriendo. En el puerto me están presionando. Dicen que si no tengo depósito, no tengo merca. No podemos dejar pasar esta oportunidad. Te espero en el auto. Tráeme la mejor gente. Pero nada. Hacelo ya. ¿Oficial? No me llame oficial. Llámame profesor. No quiero que me deschave porque puede espantar a los agresores. Capaz que están infiltrados acá y no lo sabemos. Estamos... Tiene razón. Discúlpeme. No, por favor. Disimulemos entonces. Bárbaro. ¿Cómo le va? Qué buena moza la veo, directora. Dígame, ¿cómo le fue con la disección del sapito? Lamentablemente no lo hemos operado porque quería charlar un poquito con la familia. ¿La familia de quién? ¿Cómo de quién? Del sapo, después no quiero quejas, ¿eh? Se terminó todo, está todo bien, salió perfecto. Bueno, ahora quiero que reconozcan el olor por lo que voy a realizar. ¿Eh? Veamos, un poco de nitrato. Bien, 1 cm³ de pergamengato. Una pizca de azufre, diluida, por supuesto, y luego se bate. Bien. Para tomar. Bueno. Vamos. Por allá. Pase por allá. Bien. Ahora sí. ¿A qué huele esto? ¡A puchero! Exactamente, señores. Es una fórmula que saqué de una receta dificilísima. Mire, acá hay un error imperdonable, señora. Yo le aseguro que este material no es mío. Está bien, le creo. Usted parece un hombre serio. Tendrá que disculparme porque ando muy presionada con este asunto de Inés y de ese mocosito. Ah, de Nico. Yo le aseguro que él es un buen chico. Todavía lo defiende después de lo que ha hecho. Bueno. Señor, hay un llamado urgente de Nico por línea 3. Está bien, lo tomo yo. Lo tomo yo.
Perdón. Lo tomo primero yo y después lo toma usted. Pero lo toma con calma, ¿eh? Ay. Me acompañabas a Bariloche porque quería ir a vivir con mi abuela. No quiero hablar con mamá. Esto no era lo que habíamos arreglado. Bueno, Inés, no te enojes. Este conejito es para vos. Aparte, pensá un poco. Lo que íbamos a hacer es una locura. Por eso decidí hablar yo primero, ahora te toca a vos. Después de todo, es tu vieja, ¿no? Aprovechá la voz que la tenés. Voy a ver a qué hora sale el micro para Buenos Aires. Hola, ma. Flor, ¿escuché mal o el llamado que pasaste al despacho del jefe era de Nico? Escuchaste bien. Hay que reconocer que el Benjamín de la brigada tiene aguante. Se llevó a la noviecita nomás. Sí, pero según me chimentaron, para poder hacerlo tuvo apoyo de adentro. ¿De quién? De Héctor. Y a que no sabes quién lo ayudó. No. ¡Ah, no! ¡Lo mato, el tigre! Pará, Patricio. Pará, no nos arrugues ahora. ¿Cómo no arrugues? Suéltela al oficial. ¡Firma! Arrugue, arrugue. Yo tengo mis problemas, mis robadadas. Como la de ustedes. Porque el potrillito anda caído. Anda caído. Lo mío es grave, potrillito. Lo mío es grave. Sí, ¿por? Con Héctor tuvimos que ayudar a Nico con el problemita que tuvo con Inés. Y el zafollo quedé pegado, ¿sí? ¿Qué me decís? Se pudrió todo ahora. Se pudrió todo lo tuyo, se pudrió todo lo mío. ¿Qué se pudrió? ¿Cómo qué? Tengo una cama solar. El jefe me la enchufó a mí. ¿Y qué hago ahora con la cama? ¿A dónde la llevo? No, para, ¿sabes lo mi, que mi casa es chiquitita. ¿Sabes lo que puedes hacer, Tano? ¿Qué? Traes a la doctora Guinda, adelante el jefe, nos disculpa a nosotros, nos da con toda esa sanata de la psicología y todo eso, pum, nos da... Y claro, que nos dé un parte médico y así zafamos del castigo. ¡Claro! ¡Claro, esto es fácil! ¡Mientras a mí se me quema el colchón! Con la cama solar ahí yo te... Bueno, voy a tratar de intentarlo. ¡Grande, Tanito! Bueno, pero un momentito. ¡Grande! ¡Claro! Se me van inmediatamente a la carnicería a comprar unas achuras. ¿Achuras? Sí, sí, por favor, salchichita, todas esas cosas. ¿Para qué querés todo eso? Para usar la cama solar. Me imagino que será microonda también. Bueno, nena, está bien. Te espero acá. Vení pronto, ¿eh? Chao. Después hablamos. ¿Y? ¿Se siente mejor? Sí. La verdad que estoy bastante más tranquila. Tomaron un micro que viene ya mismo para acá. Yo sabía que todo iba a ir muy bien. Bueno, discúlpeme si lo consideré un hombre duro. Oh, ahora me doy cuenta que es usted un hombre serio y respetuoso. Gracias. Adelante, adelante. Gracias. Permiso, señor. Disculpe, no sabía que estaba con gente. Quería avisarle, señor, que la pileta ya está habilitada. Así que, bueno, cuando quiera, puedes ir. Bueno, era simplemente eso. Vaya nomás, vaya nomás. Sí. Le voy a explicar. Sucede. ¡Adelante! Ay, disculpe, señor. Perdón, no sabía que estaba con gente. Quería avisarle que el solarium natural está habilitado. Así que si quiere hacer mucha gimnasia con mucho sol, aquí le dejo un bronceador a base de algas, ¿eh? Sí, vaya nomás. No, no, cálmese, por favor. Yo lo voy a explicar. Yo lo voy a explicar. Mira, lo que sucede es lo siguiente. Las cosas no son como usted cree que son. Lo que pasa... No sabía que estabas ocupado. Bueno, vuelvo en otro momento. Pero no te olvides que esta noche me invitaste a ir al boliche, tío. Sí, vaya nomás, nos sobrina. Vemos. ¿No tiene nada que decirme? Y bueno, si yo le digo que es mi sobrina, ¿usted me lo cree? ¡Por favor! Vamos a esperar acá hasta que se borre el último profesor. Y ahí vas vos y le das el ultimátum a la DIRE. ¿Se niegan a vender otra vez? Entonces van a tener que dar clases al aire libre, porque de esto no va a quedar nada. 195, 196, 197, 198, 199, 200. Y cuando terminan con la 200, empiezan con una más. Me hacen esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por supuesto, después 10 con la izquierda. Cuando terminan con esa, hay más. Siguen con esta. Con los dedos. Hacen con 5 dedos, con 4 dedos, con 3 dedos, con 2 dedos y, por supuesto, la más importante, la flexión sobre un dedo. Me hacen 10 de estas. Un poquito de estiramiento, no se olviden, muy importante, estiramiento muy bueno para el cuerpo.
frontal, lateral completo y lateral completo al otro lado. Muy bien, chicos. Eso me lo traen para mañana, ¿eh? ¿Entendieron? ¿Entendieron? Sí. Muy bien, pueden retirarse. Que tengan buen día. Sí. Gardito. Chao. ¿Sabes algo? Sí, mira. Cuéntame. Yo creo que lo de Maradona se hace. Va a andar bien ese pibe, ¿eh? Lo veo que anda bien. ¿Qué decís? Te estoy hablando, si sabes algo, de los agresores del colegio. No. De mi parte, ninguna novedad. Decime una cosa. ¿Qué se sabe del oficial Francachela? ¿Francachela? Sí. Ah, Francachela está con eso del sapito. O sea que se está haciendo el rana. Qué bueno. Bien. Hemos terminado la disección. Realmente fue algo duro, una experiencia notable, porque hemos vivido una cosa que no siempre la vivimos. Y bueno, como conclusión, sacaríamos, con este gráfico, que realmente me ha costado mucho hacerlo, acá me olvidé colocar, esta parte sería la tierra, ¿no? Y esta otra parte, el cielo. Es decir, acá está el sapo, tenemos la papada prominente, la cosa es la pata delantera, acá también, digamos, está a la izquierda, está a la derecha, el ojo, acá otro ojo, de los dos ojos, correcto, perdón, señorita, me pareció que había risas, la patita trasera y la boca, digamos, la boca del, correcto. Bien, la tarea práctica ha culminado, fue una tarea bastante ardua a mi criterio personal, de modo que la semana que viene vamos a tener otra tarea, en vez de sapito va a ser langostino, de modo que como elementos me van a traer bisturí, limón y salsa golf. Bueno, también. Para así, ¿alguna preguntita que hacer? ¿Alguna? Señor, ¿sí, como no, querido? ¿Usted qué sabe tanto? ¿Podría revisar a mi mascotita que se siente mal? ¿Cómo no, querido? ¿Dónde está tu mascotita? Aquí. Documentos, por favor. ¿Hubo algún movimiento sospechoso allí? ¿En el sapo? Deje el sapo tranquilo, hombre, hágame el favor. Estoy preguntando, del colegio le hablo. Hubo amenazas, hubo destrozos, y usted me dice que mientras estuvo allí, no pasó nada. Es que no pasó nada, señor. Eso es lo extraño, era una calma sospechosa. A todos nos llamó poderosamente la atención. Pero igualmente dejamos a Gardo, de portero, y él se va a fijar, va a estar de guardia y se va a fijar si hay novedades del colegio, si hay novedades también de Tony. ¿Quién es Tony? El sapo. Le digo la verdad, lo extraño. ¡Atención! Y le repito que no voy a tolerar ningún tipo de presión de su parte. Ya le dije que no nos interesa su propuesta. Este colegio no se mueve de aquí. Se lo estamos pidiendo por las buenas, señora. ¿Usted me está amenazando? De ninguna manera. Lo que le estoy advirtiendo es que no van a conseguir una propuesta de este tipo en mucho tiempo. Le estamos ofreciendo más del 30% de lo que vale. ¡Por favor, retírese! Es una decisión tomada. Esa es su última palabra. Sí, mi última palabra es... ¡Váyase! ¡Ahora mismo! Quieren saber nada. Entonces vamos a destruir el colegio. Vamos. Sí, oficial. Este es el que hablaba con el que amenazó a la directora. Así es. Y acá tenemos el prontuario. Pablo Franco, alias Bronco, alias Lolo. Y tiene varios alias más. Buscado por la policía de Estados Unidos y varios países de Latinoamérica. Es el cabecilla de una banda de narcotraficantes con conexiones internacionales. Y actualmente integra la banda de Cibor. Oh. Entonces, según lo que escuchó Gardo, estos mafiosos quieren el terreno del colegio para poner un depósito de drogas. Señor, hay que declarar alerta rojo ya mismo. Así es, tienen que interceptarlos antes de que atacan el colegio. Perfecto. Porque yo no quiero correr riesgos
ni tampoco quiero víctimas. Sí, pero ya hubo una. ¿Quién? El sapo, señor. Atención, Francachela. Sí. Quiero todo preparado. En 20 minutos vamos a destruir la escuela. Dividir en dos grupos. ¿Estamos? Yo junto a Gardo, Raquel y Gladiola nos vamos a quedar a custodiar el colegio mientras ustedes atrapan a Bronco y su banda. ¿Sí? Perfecto. Estoy nervioso, es una misión. ¿Tiene un cigarrillo para darme, por favor? Sí. ¿Sí? ¿Pero cómo un cigarrillo? ¿No recuerda que yo soy ecologista? Bueno, pero yo tengo ganas de fumar ahora. No. Tome. Es una goma de mascar a base de lechuga y acelga. No me diga, no me dé estas cosas, estas gomas. Rica, es muy rica. Sí, bueno, ¿una blanda? No, es blanda, pero ya. ¿Y qué tal? A mi gusto personal le falta un poquito de aceite y vinagre. Perdón, Dios, ya estamos listos. No, falta algo. ¡Avante, brigada! Vamos, después. ¡Ven, brigada! ¡A las armas, en las tenemos! Esto es increíble. ¿Qué es lo que va a hacer el pobre rompehueso? Le está poniendo un revólver en la cabecita. Rompehueso en este momento está totalmente rodeado sin saber qué hacer. Uno de los bandidos le está poniendo un revólver. ¿Qué es lo que va a hacer el pobre rompehueso? Fíjate, Willy, fíjate. Está relatando un partido de fútbol, Tano. No, pero te voy a decir para que lo veas. Ya lo estoy viendo, quédate. Déjamelo a mí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué querés hacer? Ya sé, le tiro con un ladrillo. ¿Para qué? Le vas a tirar con un ladrillo teniendo un arma como la que tenés. Así se hace. Come on.
Señor, Brigacop tiene su secuaz, pero lamentablemente le tengo que informar que Bronco escapó. Quédese tranquilo, Echeverry. Me quedé con el piloto de Bronco, que se lo hice oler nada más y nada menos que a Tronco. Bercito, parece Becker. Así que va a haber novedades a la brevedad. Muy bien, señor. ¿Y vos estás seguro que va a haber novedades? Por favor, Tano. Mirá, ahí está Tronco. ¿Paramos para comer? Tranquilízate, por favor. Tu mamá te está esperando ansiosa. Trata de congeniar con ella, ¿sí? Pero como vos no vas a venir conmigo. No, va a ser mejor que hablen ustedes dos a solas. Aparte, después de lo que pasó con nosotros, yo creo que va a ser mejor que nos tomemos un tiempo. Te veo después. Pero esperame, Nico, esperame. Señora, yo no quiero discutir con ustedes. Simplemente quiero que me reconozca que Nico es un chico de buena madera. Lo es, señora. Él fue el que recapacitó e hizo volver a Inés. Sí, es verdad, pero en alguna manera... Perdóname. Las dejo solas. Creo que tienen mucho que hablar. ¡Inés! ¡Ay, nena! ¿Me vas a perdonar, mamá? Si vos me perdonas a mí. Está bien. Pensé que sería buena idea ir a Bariloche, a la casa de la abuela. No es mala idea. Pero hagámoslo juntas la próxima vez, ¿sí? Por favor. 25 years and still trying. Quiero agradecer a ustedes y toda la brigada su actitud para evitar que desaparezca un colegio. No, por favor, no tiene nada que agradecernos. Nosotros estamos orgullosos de darles seguridad a los chicos. Claro que sí. Es más, la brigada se compromete no solo a brindar su presencia en las escuelas como hacemos en los hospitales, sino a elaborar un plan de ayuda para las escuelas, señora. Exactamente. Y ya tendrá noticias nuestras, señora. Sí, claro que sí. Gracias por ayudar a los chicos. No. Y eso demuestra, oficial, que usted tiene clase. Claro que sí, que tengo clase. ¿Y qué tipo de clase tengo? Preescolar, salita azul y roja. Sí, a ver. Miren, aguante, Francachella, aguante. Sí. Me da un delantalcito para... Le va a quedar muy bien, ¿ves? Ah, yo también me... Ah. ¿Y qué horario tengo yo, señor? De 1 a 3. ¡No te calientes! Oh.